Buenos días a todos. El Gobierno de España ha constatado esta mañana la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender el requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre. En el mismo se le reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa comunidad autónoma. Ante la ausencia de respuesta en esos términos, por tanto, clara y precisa, entiende el Gobierno que no se ha contestado a su requerimiento y, por ello, continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución, con el objetivo de restaurar la legalidad en Cataluña. El presidente del Gobierno ha convocado para el próximo sábado, en sesión extraordinaria, al Consejo de Ministros. En ese Consejo de Ministros aprobarán las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, todos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la comunidad autónoma. El Gobierno quiere agradecer el apoyo de las distintas formaciones políticas con las que ha venido dialogando en las últimas semanas para consensuar una respuesta común al desafío secesionista. Por otra parte, lamenta profundamente la actitud de los responsables de la Generalitat de Cataluña de buscar deliberada y sistemáticamente el enfrentamiento institucional, a pesar del daño que se está causando a la convivencia en esa comunidad autónoma. El Gobierno quiere recordar y lamentar la flagrante violación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña en las sesiones del Parlamento de los días 6 y 7 de septiembre. Hace solo 48 horas el Pleno del Tribunal Constitucional declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la llamada Ley del Referéndum. Que nadie dude que el Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro que la inseguridad política y jurídica, de la que los responsables únicos son los dirigentes de la Generalidad, está causando en Cataluña, con un evidente perjuicio económico y social a todos sus ciudadanos. Muchas gracias. Gracias.